Hola a todos, bienvenidos al curso de introducción a la física de partículas. Hoy vamos a ver un poquito lo que es el electromagnetismo y cómo en la expresión relativista covariante se puede escribir todo mucho más sencillo, pero también darnos cuenta que realmente el electromagnetismo era una de las primeras teorías de campo que uno estudia, que empieza a estudiar formalmente la carrera de licenciatura en física, pero una de las cosas que tiene más importante es la cantidad de información física que es relevante ya sea para el mundo de la física de partículas, pero no solo para el área en sí del estudio más matemático, más abstracto sobre el electromagnetismo, lo que mueve al final gran parte de la tecnología moderna, está basado sobre la teoría electromagnética. Entonces vamos a empezar con eso, vamos a continuar con la materia de la última clase y vamos con eso. Muy bien, entonces cuando habíamos hablado de lo que es el electromagnetismo, estábamos diciendo que es una de las primeras teorías de partículas, o sea, ya sea las partículas relacionadas con el electromagnetismo, que son el fotón, es uno de los primeros tipos de partículas de las cuales tenemos evidencia, ya que nos ha acompañado desde siempre, porque es uno de los tipos de partículas más fáciles y más abundantes en el universo, ya sea porque son partículas sin masa, el fotón. Pero por el punto de vista clásico, todo el estudio que ha generado entender cómo funciona la electricidad y el magnetismo ha dado una revolución tecnológica que es lo que mantiene al mundo funcionando como es ahora, por el momento que estamos en este tiempo, más la física cuántica. Entonces, digamos que en la física de partículas estamos incluyendo la parte de física cuántica, de mecánica cuántica, en el contexto relativista, y ahora vamos a empezar a estudiar ese contexto desde el punto de vista del electromagnetismo. Entonces, en ese sentido, el electromagnetismo, lo más probable que ustedes sepan, es sobre las ecuaciones de Maxwell, que es básicamente el trabajo que realizó Maxwell en resumir un montón de estudios sobre la electricidad y el magnetismo, donde todos esos fenómenos se podían explicar básicamente dentro de cuatro ecuaciones diferenciales, que son las que implican las cuatro ecuaciones de Maxwell y definen y fundamentan lo que es el electromagnetismo a la escala de una teoría física. Por otro lado, dentro de las ecuaciones de Maxwell se esconde el concepto de unificación de los fenómenos de la electricidad y del magnetismo, siendo explicando por una de las primeras veces que la electricidad, los fenómenos de electricidad y los fenómenos del magnetismo en realidad son consecuencia del mismo sistema físico que nosotros lo llamamos como electromagnetismo. Pero de ese contexto, la idea de unificación, o que realmente que existen fenómenos que son consecuencia básicamente de las mismas leyes físicas, también es muy importante a cuando empezamos a hablar un poco lo que implican las otras fuerzas dentro del contexto de la física de partículas. Por ejemplo, cuando veamos lo que es la teoría electrodébil, o la fuerza de interacciones de color, o sea, la interacción fuerte, nuclear fuerte, vamos a empezar a tomar noción de que estamos hablando de objetos que tienen como nacimiento o tienen como base la misma estructura que nos presenta el electromagnetismo. Entonces, en ese sentido, es súper interesante y es súper bonito estudiar y volver a ver al electromagnetismo, ya que uno de las áreas que en los cursos de licenciatura se repite muchas veces durante la formación, ya que es uno de las líneas de los fenómenos físicos mejor estudiados, pero además que implica, ha contribuido a muchos campos transversales en la área de la ciencia. Muy bien, cuando hablamos del electromagnetismo, dentro de sí, dentro de las ecuaciones de Maxwell, existe un montón de fenómenos físicos, que por lo general tal vez no se aprenden en su momento o simplemente se obvian para no complicar la enseñanza del electromagnetismo, pero en principio las cuatro ecuaciones de Maxwell tienen un montón de implicaciones. Primero que nada, el electromagnetismo contiene la descripción de que el campo electromagnético se puede propagar y se forman ondas electromagnéticas y que éstas se propagan por el vacío. No necesitan un medio como por ejemplo uno podría pensar que una onda de sonido necesita aire para propagarse, ya que es una onda de presión. La onda electromagnética se puede propagar sobre el vacío mismo. Por otro lado, también implica
las ecuaciones de Maxwell, cuando las veamos en su descripción más relativista, que van a existir partículas asociadas al campo electromagnético. Estas partículas son los fotones, y los fotones van a ser partículas que viajan a la velocidad de la luz, y a consecuencia de que van a ser partículas que tienen masa igual a cero. Si se acuerda cuando uno describía los tipos de partículas, dependiendo si eran masa cuadrada mayor que cero, menor que cero o igual a cero, nos dábamos cuenta que las partículas que tienen masa igual a cero están forzadas a viajar a la velocidad de la luz. Y aquí, escondido dentro de las mismas ecuaciones de Maxwell, estaba el hecho de que la onda electromagnética, al propagarse a la velocidad de la luz, implicaban que las partículas asociadas a esa onda electromagnética eran partículas sin masa, dentro del mismo concepto. También tenemos lo que, dentro de las mismas ecuaciones de Maxwell, mucho antes de la formulación de la relatividad especial, ya existían dentro de la ecuación de Maxwell lo que son las transformaciones de Lorentz, las mismas transformaciones que necesitamos para describir cómo cambiar sistemas de referencia en movimiento, que son base para describir la relatividad especial, estaban escondidas o estaban dentro de lo que son las ecuaciones de Maxwell a través de las transformaciones de Lorentz, que nos permitía transformar campos electromagnéticos en un marco de referencia en otro y darnos cuenta que fenómenos que en un marco de referencia son puramente eléctricos, en el otro marco de referencia son puramente magnéticos. Entonces, en ese sentido, aparecía también el hecho de que el electromagnetismo en sí, o los fenómenos que son eléctricos o magnéticos, dependía también del marco de referencia donde se observaba. Otra condición, otra consecuencia, otra implicación súper fuerte que tiene el electromagnetismo es lo que se conoce como simetrías de gauge, que es básicamente nosotros podemos cambiar el potencial eléctrico o el potencial vectorial magnético, lo podemos transformar de una cierta manera, que se llaman las transformaciones de gauge, sin afectar lo que es el campo eléctrico y el campo magnético, que son los campos físicos. Entonces, en ese sentido, nuestra teoría, descrita en términos de sus potenciales, son teorías que tienen una simetría extra, que es la simetría de gauge. La simetría de gauge, o de norma, que también se conoce, tiene como consecuencia la conservación de la carga eléctrica. Que la carga eléctrica se conserve en el universo, que el número de carga eléctrica que existe en el universo se mantenga constante, es consecuencia de que en el electromagnetismo existe la simetría de gauge. Por otro lado, también el electromagnetismo conlleva dentro lo que es la conservación de la energía, el momentum lineal y el momentum angular, en el sentido de que antes, traslaciones rígidas del espacio-tiempo, las ecuaciones de Maxwell coinciden que va a existir un tensor de energía momentum, donde este va a ser conservado, etcétera, 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 lo que vimos en la clase anterior, pero para el campo electromagnético. Por otro lado, ya yendo al aspecto más un poco no tan formal sobre las matemáticas detrás de las ecuaciones Maxwell, también nos definen lo que son las leyes de la óptica y cómo fenómenos como la reflexión total o la refracción, la difracción, etcétera, etcétera, son fenómenos que ocurren cuando uno describe la óptica, pero se pueden explicar en términos de la propagación de ondas electromagnéticas que se propagan entre distintos medios con distinto coeficiente eléctrico o permitividad magnética, etcétera, etcétera. De esa manera podemos entender cómo se reflejan las ondas, cómo se interfieren las ondas, etcétera, etcétera, que nos permite también explicar todos los fenómenos de la óptica o de la óptica geométrica cuando uno lo ve de una manera más simple, simple. Por otro lado, dentro del electromagnetismo también existen, pero en relación a que las transformaciones de Lorentz son parte del electromagnetismo, también existe ese grupo de transformaciones discretas que vimos en el contexto de la relatividad especial, que no afectan a los objetos invariantes de Lorentz, que son las simetrías que habíamos visto anteriormente, las simetrías de paridad e inversión temporal. Pero va a haber una nueva simetría, que es lo que se llama como conjugación de carga. Y es una simetría que agrega el electromagnetismo, porque en la descripción del electromagnetismo van a existir las cargas eléctricas. Entonces, en ese sentido, agrega más simetrías discretas, y esas simetrías discretas también nos ayudan a entender cómo funciona la física de partículas cuando lleguemos a la descripción un poco más completa. Bien, entonces, todo eso. Y hay una lista mucho más grande. O sea, las cuatro ecuaciones de Maxwell tienen un montón de información física que por lo general
A mucha gente simplemente ve las ecuaciones y se asustan con ellas, pero en realidad la cantidad de física que hay escondido dentro del electromagnetismo es gigantesca. Por eso es una de las líneas más importantes dentro de las o líneas principales que tiene la física. Muy bien, cuando hablamos de las leyes de Maxwell, nuestras cuatro ecuaciones diferenciales que describen cómo el campo magnético y el campo eléctrico se generan a través de objetos como la densidad de carga o la densidad de corriente, cada una de las ecuaciones tiene unos nombres especiales, ya que estaba asociada con distintos fenómenos donde se entendían distintos conceptos o distintos fenómenos que eran explicados por el electromagnetismo. La primera ecuación de Maxwell, que es la divergencia del campo eléctrico igual a la densidad de carga, es conocida como la ley de Gauss y nos da, en principio, la información que las cargas eléctricas generan campo eléctrico. Eso quiere decir que también como ley de Gauss, cuando integramos sobre un volumen, nos da que la cantidad de campo eléctrico sobre la superficie está relacionado con la carga total del objeto que está encerrado dentro del volumen. La segunda ley de Newton, o sea, de Newton, de Maxwell, segunda ecuación de Maxwell, es la que se conoce como la ley de Ampère, con los términos de corrección de Maxwell, donde aquí aparece el campo magnético y el campo eléctrico en una misma ecuación, significando que una densidad de corriente, que en este caso es J, densidad de corriente, es capaz, dependiendo cómo evolucione la corriente, es capaz de generar ya sea campo eléctrico o campo magnético, pero no cada uno arbitrariamente, sino en una relación donde se cumple que el rotor del campo magnético tiene que ser igual al menos el cambio de la variación temporal del campo eléctrico. En el caso donde la densidad de corriente es cero, nosotros aquí vamos a tener una ecuación que posteriormente nos va a entregar las ecuaciones de onda para el electromagnetismo o alguna de las ecuaciones de onda que nos da para describir las ondas electromagnéticas. Muy bien. Tenemos otra ecuación que es súper importante en física de partículas y en general, que es la divergencia del campo magnético igual a cero, que eso implica, si lo ven por analogía al caso del campo eléctrico, por un lado, la divergencia del campo eléctrico igual a la densidad de carga eléctrica. Acá tenemos la densidad de, o sea, el gradiente, la divergencia del campo magnético igual a cero, significa que no existen cargas magnéticas, o por lo tanto, monopolos magnéticos como se conocen. Y la única forma de generar campo magnético es a través de la corriente, ya que no existe el monopolo magnético, o sea, una densidad de carga magnética que solo genere líneas de campo. Siempre las líneas de campo van a ser de campo magnético, van a ser líneas que se van a cerrar. Tienen un principio y un fin y hacen un circuito cerrado. Por otro lado, la cuarta ecuación de Maxwell, la que ya más o menos el análogo en cierta manera a la de arriba, pero con término cero, es la que se conoce como la ley de Faraday-Maxwell, que también nos ayuda a entender por lo menos la inducción magnética o la inducción eléctrica, en el sentido de que variaciones de temporales del campo magnético o variación temporal del campo eléctrico van a generar campos eléctrico o magnético, dependiendo del caso, sobre alguna zona del espacio. Entonces, esto nos permite hacer funcionar motores eléctricos con corriente alterna o generar electricidad en parte por mover imanes cerca de bobinas. Entonces, todos estos fenómenos que están acá en estas cuatro ecuaciones nos han servido para establecer cómo funciona la tecnología moderna, cómo genera electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Así bien, ya de las mismas ecuaciones de Maxwell, como les comentaba, la conservación de carga eléctrica es un hecho fundamental. Si nos fijamos, el hecho de, al combinar estas dos ecuaciones, vamos a poder obtener lo que es la conservación de carga eléctrica, básicamente que es la derivada de la variación temporal en función del tiempo, más la divergencia del campo eléctrico igual a cero, y esto se puede obtener básicamente a generar la derivada aquí y sacar el gradiente acá usando la propiedad sobre el rotor la divergencia del rotor para obtener los distintos términos. Y lo que vamos a obtener es esta ecuación
que es una ecuación de conservación. ¿Se acuerdan cuando vimos en su tiempo una ecuación de conservación? Y lo mejor de todo es que esta ecuación de conservación la podemos escribir en forma de un cuadrivector, en el sentido que podemos definir lo que es el cuadrivector corriente, que en la componente temporal tiene la densidad de carga, mientras que en la componente espacial tiene a la densidad de carga eléctrica, a la densidad de corriente eléctrica, perdón. De tal manera que, como ya sabemos, la derivada covariante contraída con la corriente, la cuadricorriente, nos va a dar un cero y por lo tanto nos está indicando una forma nueva de ver lo que es la conservación de carga eléctrica, en el sentido de que la variación de carga eléctrica va a depender de cuánta corriente o cómo las cargas se estén moviendo y eso va a estar asociado a la corriente. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos ya de la combinación de las primeras dos ecuaciones de Maxwell algo nuevo con respecto a lo que habíamos visto al inicio del curso. Aquí tenemos, estamos aplicando las leyes de conservación, o sea, las consecuencias de la ecuación de conservación, la ecuación de continuidad, perdón, y lo que implica para el electromagnetismo de que la cantidad que está asociada a la corriente y a la densidad de carga sea una cantidad que esté conservada dentro de la teoría. Muy bien, eso ya es genial en ese sentido, porque tenemos una cantidad que sea, como se esté describiendo, va a ser una cantidad que va a ser conservada. Y eso nos va a permitir poder describir sistemas físicos sin preocuparnos tanto de algunos detalles, cómo se están distribuyendo las cargas, porque sabemos que la cantidad de cargas que inician un proceso van a ser igual a la cantidad de cargas eléctricas que termina el proceso. Entonces, en ese sentido, de la misma manera que sacamos ventaja, por ejemplo, de la conservación de la energía en momento, para algunos procesos donde calculemos y podamos hacer algún tipo de predicción, vamos a sacarle partido de que la carga eléctrica va a ser un componente fundamental para describir los procesos en física de partículas. Entonces, por eso es importante también darse cuenta de que los sistemas físicos tienen simetrías y esas simetrías tienen asociadas conservaciones de algún tipo, de algún objeto. Bien. Las segundas dos ecuaciones de Maxwell nos dan pie a entender lo que es el potencial magnético o el potencial vectorial que se conoce, de tal manera que, por ejemplo, yo puedo escribir mi campo eléctrico, o sea, mi campo magnético, en términos de este objeto que es el potencial vectorial, de tal manera que si el campo magnético es igual al rotor del campo eléctrico, si yo lo reemplazo acá, esto me va a seguir dando cero, ya que el gradiente de la divergencia del rotor es cero. Por otro lado, también yo voy a poder definir el campo eléctrico en términos del gradiente del potencial menos la variación temporal del potencial vectorial, que esto es lo que se ve en cursos como teoría electromagnética. Esto significa que en realidad los objetos que son campo eléctrico y campo magnético, aunque son vectores, del punto de vista de la relatividad, no son objetos fundamentales en sí, porque hemos encontrado una descripción, por ejemplo, de estos dos objetos en base a un objeto que es un potencial y un objeto que es un vector, y de hecho, y una de las cosas más entretenidas que tiene ese objeto, es que de hecho el potencial eléctrico, que por ejemplo cuando se ve la ley de la ecuación de Laplace, etcétera, aparece ahí, pero del punto de vista de la formulación covariante, el potencial o los potenciales escalar y vectorial en realidad son parte de un mismo objeto que es un cuadrivector también. Tenemos el AMU, que viene siendo el campo eléctrico, el potencial eléctrico, el potencial escalar para la componente que está asociada al tiempo, y la componente, el potencial vectorial, que es lo que está asociado a la componente espacial de este cuadrivector AMU. Entonces, en ese sentido, nosotros ya hemos hecho un salto gigante, porque partiendo de estas cuatro ecuaciones, que son cuatro ecuaciones diferenciales escritas en notación tradicional de ecuaciones diferenciales con divergencia y rotores, lo que estamos viendo es que dentro de las mismas ecuaciones, la conservación de carga la podemos escribir como una ecuación de continuidad
y por lo tanto del contexto de la relatividad especial podemos escribir la notación covariante, que es un demu-jmu. Por otro lado, vemos que el campo magnético, al ser una consecuencia del rotor del potencial magnético vectorial, y que el campo eléctrico es consecuencia del escalar y del vectorial, darse cuenta que en realidad el objeto fundamental viene siendo el cuadrivector potencial eléctrico y potencial escalar. O sea, potencial escalar y el potencial vectorial en un solo objeto que es un cuadrivector, un cuadripotencial, por si lo quieren llamar así. Pero el hecho es que el electromagnetismo, como les comentaba, de que contiene las transformaciones de Lorentz dentro de estas cuatro ecuaciones, es natural que muchos de esos componentes se puedan escribir de manera covariante o utilizando la notación relativista que teníamos anteriormente, que vimos al principio de del curso. Así bien, van a aparecer distintas reformulaciones de los mismos conceptos que se vieron en su momento en los cursos de electromagnetismo, por ejemplo, lo que se conoce como el tensor de Maxwell o el tensor de estrés, que tiene el nombre también que si se acuerdan, era un objeto de 4x4, pero del punto de vista de la notación relativista, va a aparecer de una manera bastante sencilla de escribir, que es el objeto del F1, que es el tensor de estrés, que básicamente es la derivada covariante, o sea, la derivada en este caso contravariante, sobre A nu. Noten que tenemos los índices cambiados, menos la derivada nu con el índice mu. O sea, es de nu a mu menos de nu a mu. Antisimétrico. ¿Qué es lo que implica eso? Implica que dentro del tensor de estrés, o dentro del tensor este del F mu nu, nosotros vamos a contener información relevante a el campo eléctrico y el campo magnético. Por ejemplo, las componentes iésimas del F0 del tensor va a corresponder a la derivada 0 de AI, eso en notación tensorial, o sea, en notación relativista, va a ser, vamos acá directamente, entonces tenemos F, vamos a poner letra negra. Tenemos F0i es de 0 a i menos de i a 0. ¿Ya? Recuerden que lo que acabamos de ver, que amu es el potencial por el que cada distinta componente son los distintos términos de nuestro potencial. Entonces, el primer término es la derivada temporal de AI menos la derivada iésima, que vendría siendo una divergencia, o sea, un gradiente, perdón, sobre el A0, que viene siendo el potencial. Y claro, aquí este término tiene la derivada arriba, entonces tiene un término más. Y esto va a equivaler a menos el campo eléctrico, ya que es parte de lo que vimos con la ecuación que tenemos acá. El gradiente del potencial eléctrico, el potencial escalar, por la derivada temporal del potencial vectorial. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que, por ejemplo, las componentes 0i nos van a dar el campo eléctrico iésimo, por la misma relación que tiene el F mu nu. Nosotros sabemos que ese término, o por lo menos que el F y 0, al ser simétrico o antisimétrico, va a ser más EI, ¿ya? Si lo quieren ver de ese lado. Y por otro lado, la segunda ecuación, el segundo tensor, va a estar relacionado con el campo magnético, ya que aquí nos va a aparecer que el FIJ va a ser AIJ menos EIJ, y este término que está acá, nosotros lo podemos escribir en términos de, como un operador antisimétrico, en términos de un operador,
Como esto es un tensor antisimétrico, las componentes IJ son antisimétricas, o sea, en el sentido de que FJI es igual a menos FIJ, nosotros vamos a poder escribir en términos de lo que es el tensor de Levi-Civita, que es un tensor antisimétrico. Recuerden que epsilon IJ K va a ser igual a menos epsilon J y K, ya que es antisimétrico en todos sus índices. Entonces eso significa que este término que está acá, si ustedes lo expanden, las distintas derivadas yésimas, jésimas, utilizan el tensor de Levi-Civita para escribir esto, les va a aparecer lo que es el rotor entre medio, y por lo tanto, este término que está acá va a corresponder a la contracción con lo que es el campo magnético. Recuerden que el campo magnético, según la ecuación del potencial escala, vectorial, es de este estilo. El rotor es básicamente el producto cruz, entonces sería, claro, que la componente BK del vector va a ser epsilon IJK, y aquí se va a estar relacionado con el producto cruz de acá, en la derivada yésima por el elemento J décimo contraído con los... Bueno, aquí estamos con notación solamente de índices de espacio, pero bueno, me pueden entender. Y eso es lo que estamos viendo en esta parte que está acá, al ser antisimétrico. Entonces, también tenemos contenido dentro de lo que es el potencial vectorial, o sea, dentro del F mu nu, que depende de esta cantidad nueva, que va a ser el potencial, que es un cuadrivector, el potencial electromagnético. Vamos a tener contenido en lo que son el campo eléctrico y el campo magnético, dentro del tensor de estrés, que era uno de los términos que se veía y se ve de manera un poco horrible en el contexto de construirlo a partir de las ecuaciones de Maxwell en la notación tradicional de ecuaciones diferenciales con rotores y divergencias y gradientes, pero en la notación relativista se escribe súper fácil. Eso en parte porque la notación relativista, al ser amistosa ya con los fenómenos de la relatividad especial y con las transformaciones de Lorentz, al tener una teoría que es invariante de Lorentz, o sea que es covariante de Lorentz, en el sentido que la podemos transformar y todo, nos va a entregar una forma mucho más sencilla de poder escribirla, ya que en la notación tradicional, con la notación donde están las ecuaciones de Maxwell, a pesar de que están las transformaciones de Lorentz, no está escrita en una notación que es compatible o que es amigable con las transformaciones en sí. Entonces, en ese sentido, el electromagnetismo escrito covariantemente es mucho más amigable de escribir, ya que va a depender, por lo menos lo que es el campo eléctrico y el campo magnético, van a estar codificados dentro del F mu nu, y las cantidades que van a ser fundamentales van a ser el potencial eléctrico en su versión de cuadrivector. O sea, el potencial electromagnético en su formulación de cuadrivector. Muy bien. Así bien, si ya lo expandimos y lo vemos así como tensor del campo, donde están los campos eléctricos y magnéticos en sí, vamos a tener distintas formas. Por ejemplo, la forma matricial, que es la que tal vez les puede parecer más normal. Vamos a tener, como les decía, el campo eléctrico va a estar asociado a las componentes espaciales, pero de la coordenada temporal, o al índice cero de nuestro tensor, mientras que el campo magnético va a aparecer en las partes que son intrínsecamente asociadas a las coordenadas espaciales. De tal manera que todo esto está escrito de una manera muy conveniente y bastante compacta. Ahora bien, las otras dos ecuaciones, las ecuaciones que son homogéneas, que son estas dos, las últimas dos, desde donde sale un poco la interpretación que el potencial eléctrico se puede escribir, o sea, que el campo eléctrico y el campo magnético se puede escribir en términos de los potenciales, en realidad es una identidad matemática, simplemente, donde tenemos las derivadas sobre el F mu nu actuando de manera
cíclica. Si se dan cuenta, aquí tenemos lambda mu nu, aquí tenemos nu lambda mu y aquí tenemos mu nu lambda. Si se dan cuenta, en este caso, nu está pasando acá, o sea, en el segundo pasó para acá para obtener este que está acá. Y después en el tercero tenemos que mu pasó adelante de mu nu y tenemos eso que está ahí. Entonces son todas las permutaciones cíclicas sobre la derivada del f mu nu, del tensor f, no, va a ser siempre una identidad y va a ser igual a cero, ya que f mu nu es un tensor que es antisimétrico. Entonces, digamos que desde el punto de vista de las ecuaciones de Maxwell, que están basadas en experimentos y etcétera, y que se llegó a esta descripción en términos de ecuaciones diferenciales, esas dos ecuaciones diferenciales en realidad son una identidad matemática, que están dentro del contexto de las ecuaciones de Maxwell y que son una identidad matemática gracias a la inexistencia de lo que sería la densidad de monopolos magnéticos y la densidad, la corriente magnética, o sea, corrientes generadas por cargas magnéticas. Entonces, como en el universo no vemos estos dos objetos, estas dos ecuaciones son cero, y esas dos ecuaciones son cero, son también consecuencias de una identidad matemática, que es la que tenemos acá, que el movimiento cíclico de nuestros índices implican que son idénticamente cero. Y ahí tenemos las ecuaciones homogéneas de Maxwell. Entonces, por un lado tenemos las ecuaciones homogéneas, que es una identidad matemática, y las inhomogéneas, que son las que dependen de y las que nos dan, por ejemplo, la conservación de carga eléctrica, donde tenemos la densidad de carga y la densidad de corriente, se pueden escribir en la notación relativista o covariante como la derivada mu actuando sobre f mu nu, y al otro lado nos va a dar la cuadricorriente o la corriente en forma de cuadrivector contravariante. De esa manera, básicamente, como la de arriba es una identidad, nosotros podemos escribir electromagnetismo directamente con d mu f mu nu igual j nu. A partir de cuatro ecuaciones diferenciales que son así de grandes y terminar solamente con una forma súper codificada del electromagnetismo, esta forma de escribir el electromagnetismo es una forma bastante elegante y bastante práctica porque, como les comentaba, la notación relativista es una notación que es amigable con teorías que son covariantes, que transforman bajo transformaciones de Lorentz, etcétera, etcétera. Entonces, de la forma más práctica posible, el electromagnetismo es simplemente esa ecuación que está ahí, más la ecuación identidad, pero como una identidad no es necesario incluirla porque no obedece a un concepto, no obedece a fenómenos físicos que impliquen esa ecuación, esa identidad. Simplemente, al ser un tensor antisimétrico, la va a cumplir. Entonces, en ese sentido, estamos súper, súper bien con respecto a esto, porque nos está diciendo que el electromagnetismo es una teoría relativamente sencilla de escribir en este contexto. Bien, dentro del electromagnetismo, como les había comentado anteriormente, existe lo que son las transformaciones de gauge o las transformaciones de norma, o transformaciones no me acuerdo cómo le llaman, creo que es transformaciones de aforo también, se le llama de otra manera, dependiendo de en qué país estén, a veces se enseña con un nombre u otro. El nombre típico, o sea, el nombre tradicional, porque utiliza también la misma palabra para que en inglés, que es la transformación de gauge, donde gauge, si uno lo piensa en un contexto más experimental, está asociado un poco a la calibración, a donde ponemos el punto cero de algo. Entonces, básicamente las transformaciones de gauge lo que están diciendo es que en realidad va a haber una familia de potenciales eléctricos y de potenciales magnéticos vectoriales que nos generan exactamente el mismo campo eléctrico y el mismo campo magnético. Eso implica que, de hecho, esas transformaciones, esas familias, se pueden encontrar en función de la, de, bueno, de la, de la, de la función chi, donde la función chi, la variación del tiempo en función chi, nos va a mover nuestro potencial eléctrico y
el gradiente de la función chi en el espacio nos va a mover lo que es el potencial magnético, el potencial vectorial. De nuevo, acá en la coordenada que está asociada al tiempo, nos aparece la derivada temporal, y en la coordenada que está asociada al espacio, nos aparece el gradiente. Eso quiere decir que inclusive las mismas transformaciones de Gauge son objetos o son transformaciones que se pueden escribir en notación tensorial relativista. De tal manera que una transformación de Gauge en este contexto va a significar que nuestro potencial vectorial, perdón, nuestro cuadripotencial, potencial electromagnético, se va a ver movido como la derivada escrita en términos covariantes, como de mu chi. Entonces tenemos de nuevo que las transformaciones de Gauge, que antes se ven un poco por separado, mostrando de que estos potenciales no van a afectar al campo eléctrico y al campo magnético, que son los objetos físicos. Por otro lado, nos está indicando que el amu menos de mu chi se puede escribir todo covariante bonito, ya sea el amu como un cuadrivector y la derivada de la función chi, que también va a ser escrita como una derivada, en este caso contravariante. Entonces, en ese sentido, ya ven la implicancia de este tipo de fenómeno. Muy bien. ¿Qué se va a significar eso? ¿O cómo afecta la transformación de Gauge al electromagnetismo? Entonces, en ese sentido, si tenemos nuestro tensor de Maxwell, o el tensor que le llamábamos antes, el F-mu-nu, que es igual a la derivada de mu por a nu menos la derivada de nu por a mu, y tenemos la transformación de Gauge, que nos dice que a mu prima va a ser igual a mu menos de mu chi. Si se lo aplicamos a nuestros términos, o sea, en el sentido de que tenemos el F mu nu y queremos calcular cómo se ve el F mu nu prima, donde el F mu nu prima es de mu a nu prima menos de nu a mu prima. Si metemos estas transformaciones de Gauge dentro de acá, para ver cómo cambia, este objeto va a ser de mu por a nu prima. A nu prima va a ser a nu, perdón, a nu menos la derivada nuésima de chi, menos la derivada nuésima de a mu prima, y a mu prima es a mu menos de mu chi. Si hacemos las derivadas, las primeras derivadas sobre este y la derivada sobre este nos va a dar nuestro tensor que ya conocemos. Y las segundas derivadas nos va a dar, por un lado, de mu de nu chi. Y el segundo término nos va a dar menos con menos, nos va a dar más de nu de mu chi. O sea, aquí ya vemos a este nivel que, por ejemplo, ese término que está acá va a corresponder al F mu nu, donde el F mu nu es el F mu nu sobre el potencial. Y este término que está acá, como chi es una función continua, diferenciable, etcétera, etcétera, podemos intercambiar las derivadas y básicamente estos dos términos, uno es menos el otro, entonces ese término es igual a cero. Entonces aquí vemos que las transformaciones de Gauge no afectan a el tensor de Maxwell, al F mu nu, y el F mu nu, recuerden, está escrito o se puede interpretar que tienen dentro de su forma al campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, estas transformaciones de Gauge, como no afectan al F mu nu, no afectan al campo electromagnético, al campo eléctrico y al campo magnético. Entonces, tenemos una demostración que la invariancia de Gauge no cambia a estos dos objetos dentro del electromagnetismo clásico, que es una de las cosas que se ve casi al finalizar el curso de teoría electromagnética, pero se ve lo que son las simetrías de Gauge. Muy bien, ya, vamos. Entonces, ¿qué va a implicar esto?
Bueno, aquí se ve un poco feo, por alguna razón no sé, no desapareció, pero bueno, vamos a anotarla aquí. Entonces, una de las cosas más importantes es que la formulación en términos de un objeto que tenga invariancia de gauge, como el electromagnetismo, o por ejemplo el electromagnetismo, que fue la primera de todas, al ser transformaciones que no afectan la cantidad observable, el campo eléctrico o el campo magnético, que básicamente las ecuaciones de Maxwell son las ecuaciones de movimiento del electromagnetismo. ¿Recuerdan las ecuaciones de Maxwell cuando veíamos las ecuaciones de Euler-Lagrange? Las ecuaciones de Maxwell son las ecuaciones de movimiento del electromagnetismo. Entonces, al ser simetrías, al ser transformaciones que no afectan a las ecuaciones de movimiento, van a ser, las vamos a poder intercambiar, van a corresponder a simetrías dentro de la teoría. Esas simetrías, o la simetría de gauge en general, se utiliza mucho en teoría de campo, especialmente en teoría de campo relacionados con física de partículas, y se conocen como teorías de gauge o teorías de Young-Mills, y están asociadas intrínsecamente a lo que se conocen como simetrías continuas asociadas a grupos matemáticos. Si han hecho el curso de teoría de grupos, habrán visto que hay formas de escribir grupos de simetrías de una manera matemática consistente. Pero del punto de vista experimental, por punto de vista físico, las teorías de gauge o una teoría de gauge con una simetría asociada va a implicar las interacciones de nuestras partículas. Por ejemplo, ya hablando un poco más, adelantándonos a la materia del curso, la teoría electromagnética va a corresponder a a un grupo de simetría que se llama U1, que básicamente es una rotación en el plano complejo, E a la I teta. El electromagnetismo va a ser una simetría de gauge o una teoría de Young-Mills U1 electromagnética. Más adelante, cuando veamos lo que es la teoría electrodébil, la formulación de Weinberg para lo que da base al modelo estándar, es una simetría de gauge, pero en vez de usar un U1 electromagnético, utiliza dos grupos, que son el SU2, que son como rotaciones, imagínense que tienen un espacio de 2x2, o sea, en dos dimensiones, pero en vez que sean dos vectores reales, son dos vectores que son con sus entradas complejas, entonces es como si fuera un espacio de cuatro dimensiones, pero SU2 son rotaciones o transformaciones dentro de ese espacio de vectores complejos de dos dimensiones, y un U1 que es de hipercarga, que se conoce. Entonces la teoría electrodébil utiliza de base una simetría de gauge para su descripción, y esa descripción nos dice cuáles son sus objetos asociados. Sea, cómo estos objetos transforman y cómo esas transformaciones implican interacciones de los objetos que transforman, que van a ser las partículas que conforman la materia. Si pensamos en el contexto de la fuerza nuclear fuerte, también las interacciones son descritas a través de una teoría de Young-Mills, pero en vez del grupo U1 o SU2, corresponden al grupo SU3. La presencia del número de quarks o que los quarks tengan interacciones distintas a los leptones en el contexto del modelo estándar está relacionado a que los quarks transforman ante otro grupo de simetría, que en este caso es el SU3. Y por último, ya cuando todas estas teorías, como el electrodébil, viene como el nacimiento de la unificación de la fuerza débil con el electromagnetismo, eventualmente, aunque son teorías que todavía falta que haya corroboración experimental, la idea es que todas estas fuerzas, electrodébil y fuerte, realmente son parte de una única interacción, y esa única interacción se le llaman las teorías de gran unificación, donde lo típico es que los grupos de base dentro de estas teorías de gauge o de Young-Mills son los grupos tipo SU5 o SU10. SU10, imagínense que el grupo de rotación es en 10 dimensiones. O sea, tenemos un vector que tiene 10 entradas y SU10 son todas las matrices de rotación que existen que nos permiten rotar ese vector en 10 dimensiones. Suena complicado, pero la formulación es una formulación que utiliza las mismas formas del electromagnetismo. Simplemente el grupo de simetrías es distinto. Y eso tiene una implicación grande porque la forma de interactuar de las partículas que transforman bajo ese grupo de simetría va a depender en parte del grupo en sí. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, todo esto
¿Por qué estamos viendo el electromagnetismo y nos damos cuenta que el electromagnetismo lo pueden haber pensado anteriormente como simplemente una parte parcial de la física, pero en realidad tiene un fundamento, una base que abarca muchos campos? Y en este sentido, aquí tenemos otra motivación de por qué estudiar el electromagnetismo en esta formulación, estudiando el tensor de Maxwell y estudiando después el Lagrangiano asociado al electromagnetismo, es tan importante para poder describir las interacciones a futuro. Muy bien, vamos a seguir. Entonces, como les hablaba, para poder describir todas estas partículas, todas estas interacciones, ya sabemos que las ecuaciones de Maxwell van a ser las ecuaciones de movimiento para el campo electromagnético, ya que como decíamos, si nosotros tenemos una carga eléctrica o una corriente o una carga eléctrica que varía en el tiempo o se mueve, se desplaza, va a generar ya sea densidad de carga en un punto y también una densidad de corriente eléctrica donde se esté moviendo. Y eso va a afectar al movimiento del campo electromagnético. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden pensar que las ecuaciones de Maxwell son solo las ecuaciones de movimiento del electromagnetismo, como en su momento yo le hablaba de la ecuación de Klein-Gordon, pero la ecuación de Klein-Gordon es solo la ecuación de movimiento para un campo escalar, ya sea real o complejo. Simplemente nos dice que si tenemos un campo escalar que está aquí, lo ponemos a evolucionar y evoluciona de una cierta manera. La ecuación de Maxwell hace lo mismo. Nosotros tenemos una cierta configuración física y podemos hacer evolucionar el campo electromagnético en el espacio-tiempo. Pero nosotros ya hemos visto que el elemento fundamental para poder describir o que las ecuaciones de movimiento son consecuencia del Lagrangiano, vía el principio de Hamilton. O sea, el hecho de que la acción no cambie va a implicar que a través de la acción no cambie impliquen la ecuación de movimiento, va a ser fundamental para poder describir esta parte de la materia del curso. Ahora piensen, haciendo memoria, que tal vez no lo hice muy, no hice el énfasis necesario. Nosotros tenemos, volviendo aquí a nuestro amigo el potencial vectorial, o sea, el potencial electromagnético, nosotros tenemos que este potencial que está acá es un cuadrivector. Y yo en su momento habíamos hablado cuando estábamos introduciendo los campos. Este AMU es un campo, o sea, como sea, va a ser una función que depende del espacio-tiempo, pero tiene un índice mu. Y en su momento, cuando hablamos de los distintos tipos de campos que nos íbamos a encontrar en el curso, estaban los campos escalares y también estaban los campos vectoriales y después los espinores, etcétera, etcétera, para las partículas de spin más grandes, o sea, de semientero. Pero acá estamos describiendo o vamos a describir una teoría de campo para un campo vectorial, que va a ser el AMU, o sea, las ecuaciones de movimiento relacionadas con el AMU, que nos dan el campo electromagnético, etcétera, etcétera. Entonces, sin querer, desde el punto de vista de teoría de campo, estamos describiendo la física de un campo vectorial. En este caso, el campo vectorial asociado al electromagnético. Bien, como estaba hablando del Lagrangiano, tenemos que pensar cuál va a ser el Lagrangiano electromagnético o el Lagrangiano que nos genera las ecuaciones de Maxwell. Nosotros ya sabemos cuáles son las ecuaciones de Maxwell, estas que están acá, donde esta que está acá es una identidad matemática y esta que está acá vendría siendo la fórmula física, que depende de la densidad de corriente o densidad de cuadricorriente. Entonces, en ese sentido, ya tenemos que cuál puede ser el Lagrangiano que gracias al principio de Hamilton nos genera las ecuaciones de Maxwell. Muy bien, el Lagrangiano, como ya les decía, y como ya habíamos visto que muchas de las ecuaciones de Maxwell se reducen a expresiones súper sencillas, en realidad el Lagrangiano lo podemos escribir, y la idea es que como la acción va a ser, sea como sea, elementos que van a ser invariantes de Lorentz, el Lagrangiano lo tenemos que escribir en términos de invariantes de Lorentz. Solamente tenemos en nuestra teoría el AMU, el JMU y el FMU. Entonces, en principio, la forma de poder describir el Lagrangiano, en este caso, va a ser esta que está acá.
donde tenemos a que nuestro laringeno electromagnético, ahora lo vamos a desgranar con más calma, pero el laringeno que nos genera las ecuaciones de Maxwell es este que está acá, va a ser menos un cuarto F mu menos J mu por A mu, donde el J mu que está asociado a las ecuaciones de Maxwell, y es el J mu que equivalen a fuentes externas de campo. O sea, formalmente, recuerden que la densidad de carga y la densidad de corriente en el contexto de la ecuación de Maxwell son cantidades que son externas al campo electromagnético, son las que generan el campo electromagnético. Todavía no estamos describiendo cuál es la retroalimentación entre las cargas y el campo electromagnético, en el sentido de que nosotros no estamos estudiando por el momento la evolución de la fuente externa a consecuencia de la presencia de un campo magnético. Por ejemplo, que yo tengo una carga, le aplico un campo magnético y se va a empezar a mover. No estamos estudiando la parte dinámica de las cargas, simplemente son fuentes externas y esas fuentes externas generan campos. Entonces, de esta manera, va a ser el Lagrangiano asociado a este formalismo que estamos viendo. Entonces, en este sentido, tenemos que ver cómo escribir la ecuación de movimiento y cuál sería el equivalente a la ecuación de Klein-Gordon. Entonces, o sea, la ecuación de Euler-Lagrange. Entonces, en este caso, sea como sea, nuestro Lagrangiano va a ser una función o sus coordenadas generalizadas y sus derivadas de coordenadas generalizadas van a estar asociados al campo, ya sea al campo AMU, o las derivadas nuésimas del campo AMU. Nótense que aquí ya se complica un poquito. Antes teníamos que el Lagrangiano de un campo escalar era solamente una función de phi y de mu phi, de su heredero del campo. Acá vamos a tener una ecuación para cada índice mu y nu. Entonces va a ser un Lagrangiano un poquito más complicado, pero lo bueno, y esto también les va a quedar de tarea para que escriban las ecuaciones de Euler-Lagrange, es que si ustedes realizan el proceso de variación de nuestro potencial de la acción asociado al Lagrangiano electromagnético, les va a dar que las ecuaciones de Euler-Lagrange se parecen mucho a las ecuaciones de Euler-Lagrange del campo, solamente que ahora tenemos el AMU en vez del phi. ¿Se acuerdan? La ecuación de Euler-Lagrange para un campo escalar eran simplemente, lo voy a escribir con la misma notación de índices, simplemente ahora reemplazamos phi por amu. Eso significa que en la formulación de la variación de la acción no va a cambiar mucho en el procedimiento. Entonces, esta ecuación es de Euler-Lagrange, si se la aplicamos a nuestro campo, a nuestro Lagrangiano, deberíamos obtener las ecuaciones de Maxwell. Muy bien. Entonces, vamos a aplicar las ecuaciones de Maxwell sobre, o sea, vamos a aplicar la ecuación de Euler-Lagrange sobre nuestro campo. Vamos a hacerlo primero con el caso obvio. Entonces, vamos a volver a otra página aquí. Entonces nosotros tenemos, bueno, lo estamos quedando sin tiempo, vamos a hacer rápido algunas partes. Entonces tenemos que el Lagrangiano electromagnético es un cuarto F mu nu menos J mu, o seguir repitiendo J mu A mu. ¿Ya? Ya que eso va a ser invariante sea como sea. Creo que ya un medio, ¿o no? Muy bien, entonces, las ecuaciones de Euler-Lagrange, si se acuerdan, son, primero tenemos que hacer la derivada del Lagrangiano con respecto al índice mu, del campo mu, y eso va a significar que estos términos solo dependen de derivadas, recuerden que df mu nu es de mu a nu menos de nu a mu, solo dependen de las derivadas, entonces este término solamente actúa sobre esto. Entonces, menos J mu. Y el segundo término
la derivada sobre la derivada de el índice de que será nu a mu. Claro. Va a ser básicamente lo que tenemos acá. El índice arriba, perdón. Ay, me sonaba raro. Entonces tenemos que hacer la derivada del Lagrangiano con respecto a eso. Entonces, primero que nada, la derivada actuando sobre esto va a ser menos un cuarto la derivada de este y después la derivada del otro. Pero básicamente como son el mismo, de que este término lo puedo subir y bajar y subir y bajar al otro lado. Entonces eso va a ser básicamente f, mu nu por la derivada nu a mu actuando, perdón. Entonces aquí tenemos que poner alfa beta actuando sobre f alfa beta. Estamos derivando sobre estos términos, ya que estos están contraídos, son índices mudos. Y después tenemos que hacer la derivada de nu mu sobre estos términos. Ya como pueden ver, aquí van a aparecer unos términos cambiados. Y este término en sí nos va a empezar a... nos va a salir un factor 2 por acá. Y este término básicamente va a ser, si no me equivoco, porque este mu nu con ese nu mu, por ejemplo, este son iguales, se nos va a tirar un menos. Y este que están acá, vamos a tener que cambiar los índices, etcétera, etcétera. Y este efecto, al ser, este va a ser básicamente igual a f nu, si no me equivoco. Por eso hay que hacer el cálculo, ahora lo estamos quedando corto tiempo. Y que cuando apliquemos la derivada, perdón, cuando apliquemos la derivada de nu sobre este objeto que está acá, nos va a dar el de nu. F, bueno, en este caso sería, nos va a tirar el nu. Por eso tenemos el alfa beta abajo. El nu está acá. Y ya más o menos pueden ver que cuando hagamos la ecuación de Euler-Lagrange, que es de a mu menos de nu, de L de nu a mu, nos va a dar cero. Este término es menos j mu, este término es menos, en este caso va a ser un más, de nu f nu mu igual a cero, y por lo tanto igual j mu, y que van a ser las ecuaciones de Maxwell, ¿ya? Entonces ese término, el Lagrangiano que está acá, y aparte porque se nos está acabando el tiempo, hagan este cálculo ustedes formalmente, para que darse cuenta que las ecuaciones inhomogéneas son el resultado de este Lagrangiano que está acá. Muy bien, entonces, para ir terminando la clase, justo se nos acabó el tiempo, estamos cerca de la hora final. Entonces, como ejercicio, les va a quedar encontrar realmente el mismo cálculo que estábamos haciendo, que le empecé a indicar, para encontrar las ecuaciones de Maxwell a través de las ecuaciones de Euler-Lagrange sobre el Lagrangiano del electromagnetismo, para que se den cuenta los términos que salen. Y además, aplicando lo que vimos antes sobre el tensor de energía momentum, calcular este tensor sabiendo que el Lagrangiano de arriba es el Lagrangiano electromagnético, para ver qué les da, qué sale de ese Lagrangiano, o sea, la componente asociada a la energía, pero también pueden calcularlo de manera general para el resto de los términos. Muy bien. Vamos a dejar la clase hasta acá. Ya más adelante, recuerden de ir estudiando. Si tienen todas preguntas, las vemos ahora al terminar la clase. Y recuerden que nos quedan como 3 semanas o 2 semanas para la prueba de la clase. Entonces tienen que ir ya practicando sobre la materia. Muy bien, yo paro la grabación aquí y nos vemos el miércoles a las 2:30.